Bien, yo todo se lo debo a mi familia. Mi padre era carpintero, ¿eh? Y trabajaba bajo de casa. Teníamos un primer piso y tenía un sitio, bueno, la quinta parte que esto. Y ahí mi padre trabajaba, mi madre trabajaba en casa y bueno, pues ellos me pagaron la carrera. Por lo tanto, todo lo que yo soy, pues se lo debo a ellos. Estudié con beca todos los años, como no podía ser de otra manera. Empecé en los Salesianos y ahí aguanté los Salesianos de Alicante. Estaba en primero en la Diputación, ¿se acuerdan? ¿No? Estaba atrás. Y después en el Colegio Nuevo. Y tuve la suerte de ser un deportista de élite internacional en el atletismo. Fui campeón de España muchos años. Me fui a la residencia Blume con 15 años en Madrid. Y la verdad es que duré poco porque en aquel momento el deporte no es como hoy. Era un mal camino para ganarse la vida, ¿no? Y al año vi que en mi casa estudiando y labrando un futuro hacía mejor papel que en Madrid, en un mundo un poco complicado, ¿verdad? Después estudié la carrera de ciencias químicas en lo que entonces era el CEU, Alicante, ¿verdad? Que enseguida se transformó en la Universidad de Alicante. En cuarto curso me marché a la Universidad Autónoma de Madrid, una universidad de mucho prestigio, y hice química cuántica. Volví en el año 80, cuando acabé mi carrera, 79. Me incorporé a un grupo de investigación que justo conoce, que era el Laboratorio de Holografía, donde estaba Justo Oliva, Felipe Mateos, que en paz descanse, profesor de allí, Mario Pardo, que en paz descanse, José Antonio Quintana, muchos maestros, mis maestros. Y ahí me dediqué a la física, ¿eh? Y me dediqué a la holografía, que es una cosa muy, muy bonita. Esas imágenes tridimensionales con láser, me encanta. Y entré en el mundo de la física. Primero pertenecí a la Universidad Politécnica de Valencia, después en la Universidad de Alicante, y en el año 90. Y la verdad es que debería decir 97, pero como voy a contar mi vida, no fue el 97, en mi caso fue en el 95. Cuando ustedes en sus periódicos veían esas polémicas de si se hacía la universidad o no se hacía la universidad, Carlos Pastor estaba, Diego Macián, entonces alcalde, rehabilitando el colegio que estaba allí en el colegio que utilizamos como sede, que estaba allí en Carrús, alquilando a don José de Estructuras 6 las naves donde pusimos el primer centro de investigación de bioquímica. Yo estaba trabajando porque la universidad se pusiera en marcha. Porque Jesús Rodríguez Marín, nuestro rector, eso es lo que aprecio, nos nombró justo vicerrector de Relaciones Internacionales, decano de Medicina, y yo fui vicerrector de Infraestructura y de Profesión. Entonces soy el responsable, bajo las instrucciones de mi rector, de la mayoría de edificios que ustedes conocen de la universidad, la apropiación de los terrenos, todos los proyectos de urbanización, la construcción de la Galia en 105 días, todavía estamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes aquí era un campo, ¿verdad? Sí, Y en total. junio se puso la primera piedra y en septiembre estaba todo, después del edificio Altavista. Y en el año 2002, Carlos Pastor empezó a no estar de acuerdo con la línea que llevaba el equipo de gobierno. Como además, profesionalmente, todo este esfuerzo en mi carrera profesional me había perjudicado, yo era titular de la universidad, y bueno, pues, no estaría aquí si no fuera catedrático de la universidad, pues con buenas palabras dije que a partir de este momento yo había cumplido poner esto en funcionamiento, aquí, en el lugar, en esa cual, y me volví a mi profesión, que es dar clases, ¿eh? Yo he dado durante 37 años clase de física a los ingenieros, informáticos, aparejadores de caminos, industriales, ¿eh? Yo he dado clase a más de 7.000 jóvenes entonces, que hoy en día son personas de 50 años y llenan todas nuestras oficinas, estudios, ¿eh? Y ese es mi trabajo, ¿eh? Profesor de física. Bien, personalmente tengo cuatro hijos, de un primer matrimonio y de un segundo, una hija de 20 años que estuvo estudiando en la Universidad de Alicante, y uno pequeño de 6 años que está todavía en la guardería, ¿eh? Así que me entretengo. Las aficiones se han ido limitando a cumplir con mi trabajo en casa, que es la intendencia, la cocina y el taxi, ¿eh? Mi mujer se ocupa de la ropa, ¿eh? Y de la organización y de llevarlos a todos. Bien, yo creo que una vez que ya me he presentado, yo creo que me conocéis un poco más, ¿qué hace el rector de una universidad? El
fin y al cabo eso me presento, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, el rector hace mucho y poco. Si consigue el rectorado, como yo intento, con las manos libres, puede hacerlo. Porque puede aunar a todo el mundo sin compromiso. Ustedes van a ser los primeros que van a saber que yo voy a presentarme al rectorado sin un equipo de vicerrectores decididos. Porque quiero, primero, no matar ni comer la piel del oso antes de cazarla. Me parece pretencioso que un candidato, ¿verdad? Imagínense ustedes que el señor Sánchez o el señor Casado ya le hubiera la lista de ministros. Primero, elegimos al rector. Y después, con las manos libres, quiero elegir a los mejores. Me da igual que estén con el otro candidato. Me da igual. ¿Qué hace el rector? El rector es el que... la máxima autoridad de la universidad. Y digo que puede hacer mucho porque la universidad tiene un régimen de autonomía superior al de la comunidad autónoma. Tenemos ciertas cosas, cuando justo entraba en su clase, lo que él decía, podía decir lo que él estimara. Salvaguardando, ¿verdad? Y la universidad tiene esa autonomía. Es cierto que un rector con las manos atadas pues se encontrará con problemas como los que hoy traigo yo aquí. Es una carta que yo he recibido de la Asociación de Academias de Idiomas de Elche, ¿no? No sé si ustedes conocen ese problema, no sé si lo conocen. Sí, yo incluso. Eso es, ¿no? Y han cerrado 5 academias, hemos perdido 50. En esencia, en la universidad pues, se ha montado una escuela de idiomas, pero que en el fondo es una academia de idiomas que hace competencia a las empresas, que son las que con sus impuestos hacen que funcione la universidad, ¿no? Bueno, entonces, si el rector tiene las manos atadas, y es lo que ha sucedido en los últimos 8 años, pues su margen es muy pequeño. Porque claro, se tiene que apoyar en los que lo han puesto, en el grupo próximo. No vamos a mejorar de verdad la universidad. No vamos a poder tener la universidad a Elche. No vamos a poder hacer muchas cosas si el rector no tiene las manos atadas. Entonces, el rector, cuando tiene las manos libres, entonces puede llamar, justo, tengo un problema con este asunto de la Facultad de Medicina, con Alicante, que Alicante quiere poner Facultad de Medicina. Justo, ¿cómo? ¿Verdad? Justo, con su experiencia, mira, Carlos, hay que llamar, o hay que negarse, o hay que... Pero claro, si a Justo no lo puedo llamar, porque el que he puesto de no sé qué, ¿entendéis un poco, ¿verdad?, la situación? ¿Eh? Sí, sí. Eso que vemos, por desgracia, en política todos los días, ¿no? Bueno, pues... yo quiero que les quede claro que mi candidatura es una candidatura que hay que juzgarme a mí como persona. Ustedes a lo mejor no tienen que votar, pero ahí votan todos los estudiantes, los 14.000, todos los profesores, todos PAS, y estudiar mi programa y después elegir libremente. Además, se vendía hace una semana que no iba a haber elecciones, ¿no? Bueno, pues hay elecciones. Yo ya he oído, yo le estoy proponiendo a otro candidato debates en todos medios, el público, aquí, en el teatro. Parece ser que lo rechaza, me parece muy bien, es muy libre. Yo creo que el debate entre las distintas opciones universitarias, políticas o de la comunidad de propietarios, ¿verdad?, tiene que existir, ¿verdad? Los votantes, los ciudadanos tienen que poder preguntar y usted lo va a hacer. La UMH es una universidad especial, lo era, ¿eh? Yo recuerdo, justo se acordará, una mañana, como a las 7 de la mañana, los que íbamos a ser profesora, ¿verdad?, ahí en el parking de la Facultad de Medicina, a las 7 de la mañana, cogimos varios coches y nos fuimos a ver al recién aterrizado Francisco Camps, que era diputado para ser presidente de la Generalitat, ¿no? Y en esencia nos dijo lo que yo entendí. Elche, que ya es capital del sur de la Comunidad Valenciana, ya lo era, no hay discusión, ¿verdad?, tiene que ser además el referente científico, cultural y artístico del sur de la Comunidad Valenciana. No marearon mucho con la Universidad de Alicante, que ya tiene lo suyo, y eso fue lo que nos sacaron fuera, eso no puede ser. En síntesis. Sí. Yo ya en el año 99 intenté adquirir una sede de Elche, concretamente la Calahorra. Intenté comprar. Me parecía una sede que estaban manos privadas, que no podían mantener, era cara, porque se me dijo caro, y no se hizo porque no conseguí que otras instituciones se implicaran. La universidad sola no puede con un edificio del año 1000, que tiene rehabilitación, ¿no? Pero se intentó.
cierto, que al no conseguirlo a nivel personal, a mí me supo. Claro, eso es el año 99. Han pasado 20 años. Pues yo no puedo comprender, no como ilicitano, que no lo soy porque soy ilicitano, pero trabajo ahí. No puedo comprender que la universidad no tenga una sede digna en Elche. Que no tenga una directora o director ilicitano o ilicitana al frente, ¿no? Con un presupuesto digno, que pueda hacer muchas cosas. Coordinar las 6 cátedras institucionales, el ministerio, el terminal, una serie de cátedras interesantes, que necesitan coordinación. Y una cierta vida y renovación, no nos podemos dormir. Y que ponga encima de la mesa de los ilicitanos una programación de actividades culturales, artísticas, de debate, de premios a las que esté. ¿Por qué? Porque tenemos 1.100 profesionales, algunos de la universidad y otros de fuera, médicos que trabajan en centros de salud, hospitales, economistas, y 400 personas de servicios públicos. Yo no sé qué cifras maneja el ayuntamiento, pero a lo mejor somos más grandes que el ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Elche tiene un presupuesto de 150 millones para dar servicios a todos los ciudadanos, de luz, instalaciones municipales, ¿verdad? Transporte. Y nosotros tenemos que hacer docencia, investigación y transferencia. Una pequeña parte de ese presupuesto, que tampoco está dedicada a eso, me parece muy importante. Si es muy cara una sede, bueno, pues hacemos lo que hacemos todas las familias. En vez de pagarla de golpe, pues la pagamos a 20 años, ¿verdad? Pues bueno, no es lo mismo gastarse 4 millones en un edificio que pagar 200.000 al año, ¿verdad? Si al cabo la vamos a disfrutar durante mucho tiempo. Se rehabilita y se da presencia que el rector puede tener. Estamos muy cerquita. Y hay otra cosa que tenemos que conseguir que el campo de leche no esté aislado, porque está. De barreras. Que hacemos peatonal. Yo ahora para la campaña electoral he cogido un coche híbrido porque me dedico como mi presidente a la contaminación atmosférica. Bueno, pues no hay un solo enchufe de carta. He pedido una cita a los 4 alcaldes. El señor alcalde de San Juan ya me ha contestado para ofrecer sinergia con el propio ayuntamiento. Porque claro, piense usted que un rector tiene una empresa con los mejores 1.100 profesionales de la provincia. Es imposible que sea usted capaz de imaginar un profesional que no esté a una llamada de los profesionales. Un dentista, lo tenemos. Un cirujano, lo tenemos. Psicólogo, economista. Ingenieros agrónomos, ingenieros industriales. Científicos, investigadores. Porque para la gente se imagina. Y en principio son funcionarios públicos, tienen sus aplicaciones. Pero si hay que empujar en una dirección, un rector con las manos libres no puede ir. Pero tenemos que tener las manos libres. No tenemos que olvidar que servimos a la sociedad que tenemos cerca, fundamentalmente. Cerca tengo Elche, es la sede, es el rectorado. Lo pone en la ley. O sea, esto se llama Universidad Miguel Hernández de Elche. Lo pone en la ley. Si alguien quiere llamar a esto UMH, está incumpliendo la ley. El llamar a esto UMH es intencionado. Es intencionado, se lo digo yo. No es comodidad. No es comodidad. El que del anagrama para buscar Elche lo encuentres en algún caso y solo veas UMH, es intencionado. Si hubiéramos querido, o los políticos hubieran querido, que se hubiera llamado Universidad Miguel Hernández de Burgos o de Alicante, lo habían puesto. La ley de creación que votaron los parlamentarios en ese momento por la Universidad de Alicante. Eso no quita que haya una sede en Orihuela, por supuesto. Una sede en San Juan, por supuesto. Una sede en Altea, por supuesto. Por cierto, nosotros tenemos sede en Alicante y la Universidad de Alicante no. Son poca gente. La Universidad de Alicante está en San Juan. Y nosotros en el campus de San Juan, la mitad del campus de San Juan es del municipio. También les tengo que decir que la Universidad de Alicante es una universidad de la banda. Nos tenemos que apoyar. Si hay un conflicto con medicina, nosotros lo que las cachazos en la cabeza, me
dinero es escaso y hay que... Quiero decir que yo estoy en contra de que esa gente no tenga medicina, pero no estoy en contra de sentarme mañana con la ropa al hogar, el rector de Alicante que contratamos nosotros, ¿eh?, en la escuela cuando éramos jóvenes, y decir, vamos a hablar. Siempre tiene que haber una solución. No, no. Entonces, esas, les estoy resumiendo cuál es mi idea del programa electoral. Es muy fácil. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La universidad tiene que buscar la excelencia. En la universidad hay una frase que nos sirve, que es café para todos. El café para todos en la universidad no sirve. Porque ustedes envían a sus hijos, a sus nietos, al estudiar. Y cuesta muy caro. Y lo que queremos es lo mejor. Es lo mejor. Porque de ahí salen los cirujanos que nos arreglan, los abogados que nos defienden, los podólogos que nos arreglan los pies, los maestros que enseñan a nuestros hijos, los científicos, los tecnólogos. Yo estoy un poco dolido de que no pudiera ya, 21 años después, y voy acabando porque me estoy extendiendo, 21 años después, ir a alguna asociación de empresarios universitarios de la UMH. Porque ya han pasado 21 años y deberíamos tener un montón de empresas grandes y pequeñas en el que los CEOs, que se dice hoy en día, fueran gente que ha estudiado en la UMH. Señor Castaño, no se vaya, por favor. Sí, sí, tengo que... No, pero es que ni siquiera ha saludado usted, ni siquiera ha pedido permiso para progresar y sabemos que usted es el que lleva la campaña del otro candidato y nos merecemos por lo menos... Que usted no se vaya tan pronto. Mucho gusto, yo le y que hable. Es el que lleva la campaña del señor. Ah, muy bien, yo lo saludo, ¿no? Pase usted que le quiere saludar. No, no, no. No, no, pero es que. ¿Me entiende usted o no me entiende? Perfectamente, justo, por favor, pero una vez de tú, tú y yo lo conocemos, somos un poco amigos. ¿No? Mucho, mucho. Pero le repito lo que ha dicho. Que he ofrecido debate en público varias veces. Ha dado un poco yo de tiempo. No, tiempo, no, no. Creo que la anterior campaña de Corea del Norte que no eran muy correctas y está un poco dolido. Yo... Bueno, pues públicamente dijiste datos que no eran correctos y públicamente si lo debatimos, lo ganamos. Se siente muy mal porque mentiste y hiciste mucho daño a la universidad. Entonces, ¿vale? Mucha suerte. Perfecto, gracias. Y perdón, te lo pedí que a Joaquín. Sí, pero usted no me ha pedido permiso ni a las señoras, ni ha saludado. Mire usted, usted, cuando hablamos en público delante de personas que no nos conocen a todos, lo mejor es hablar de usted con seriedad. Le pido disculpas si le he llamado la atención, en el sentido de que podría usted haber saludado y haber pedido permiso, o haber estado como los demás aquí, como yo, para escuchar y aprender quizás algo. Pero claro, si además yo sé que me han dicho que usted lleva la campaña de otro candidato, pues resulta un poquito más gravoso. ¿Me entiende usted, señor Castaño? Yo le puedo hablar de tú enseguida porque le conozco desde usted era joven. Le pido disculpas públicamente. Bueno, pues ya esto, entendía que era el señor Belda el que dirigía esta tertulia, fue el que me dirigió a mí, me decía a mí, y le dije esta mañana que igual pasaba por aquí, le pedí permiso a él, le pido disculpas, no sé que usted dirigía esto, en ese caso, a todo el mundo, lo siento. Muchas gracias. Eso le honra a usted, se las acepto sin ningún problema. No, 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 él no lo dirige, no, él no lo dirige. No, no, está invitado él. Bueno, ya, bueno. Le pido disculpas. Escuche. Le pido disculpas como ciudadano, con mis derechos personales. Usted no me ha preguntado ni a las señoras que están aquí. ¿Me entiende usted? Tanto más cuando ahora veo que tiene usted una disputa verbal con el candidato. Por otra parte, ¿usted va a venir, el señor candidato va a venir el lunes que viene para debatir conmigo? Con usted no. Ah, conmigo no va a debatir. No quiere debatir. ¿Y con el señor candidato tampoco lo va a debatir? Con el señor candidato no quiere debatir porque... No quiere enfrentamientos, quiere campaña. Qué lástima que está usted grabando. Sí, si queréis lo borro. Es que eso es lo que enriquece a la sociedad ilicitana, el debate. El mister, lo que ha... Esto está grabado y usted lo puede también grabar. Lo que ha hecho el señor Carlos Pastor es dignificar la Universidad Miguel Hernández de Elche, porque el otro era un candidato presentado por la nomenclatura sin debate. La universidad es debate, es discrepancia. No hay nada mejor que la discrepancia para progresar. Y entonces usted no quiere debatir con el señor Pastor. Y además a usted me ve a mí y hace lo que ha hecho de forma furtiva. Furtivamente ha entrado usted aquí, ha hecho un vídeo y se va sin saludar y sin decir nada. Vale, pero yo lo puedo utilizar. Por favor. Pensaba que era un acto público.
pero no, pero la forma que usted lo ha hecho ha sido furtiva, señor Castaño. No lo haga, no es bueno para la para la cátedra que usted lleva. No es bueno para la cátedra que usted lleva. Cátedra de la Dama de Elche. Es lo mismo que ha hecho grabando y entrado de listo y ha grabado para grabando. No hay ningún problema, José. Que no hay ningún problema. Usted la grabación. Bueno, hasta luego, José. Menos mal que hemos dicho. Pido disculpas a la persona. No. Que hemos dicho que es interesante tener una serie y coordinar las cátedras. Ha hecho muy bien. No tiene por qué grabar. Es que no tiene por qué grabar. A ti te ha pedido permiso, Candido. No. Otra cosa es que el presidente. Bueno, precisamente. Justo porque te parece bien que se siga grabando, ¿te parece bien? A mí me quedó como... Es que la idea era por intervención. Eso me encanta, claro. Y que haya grabado la conversación con el señor que furtivamente nos ha grabado, porque eso está prohibido incluso. Él no ha pedido permiso ni ha dicho nada. Además de ser que lleva la campaña de otro candidato, que es lo más grabado. Pues me alegra mucho. Me gustaría una persona más. Miren ustedes, voy a hablar ahora con más claridad. Y me sabe mal porque me estoy extendiendo. No. Si hemos dicho que usted haga la presentación como la considere. Y después hacemos con más claridad. Es lógico que cuando unas personas ven su bolsillo en peligro. Yo, como humano, si ahora supiera que a mi hijo, si dice algo, le quita el trabajo. Pero eso va en contra de la excelencia. Este señor, yo desconozco su trabajo, seguramente hace un trabajo magnífico, no. Pero en una universidad excelente, una cátedra de Elche, tiene que ser excelente. Y hay que estar a lo que uno está. Es difícil, y ustedes lo van a entender, que una persona ejerza una cátedra digna y lleve la campaña en ¿Verdad que es raro? Rarísimo. ¿Verdad que es raro? Y no estoy hablando de este señor, que supongo que es una persona capacitada, que tiene sus medios, seguro. Es decir, que no hay ninguna duda. Pero es extraño. La comunicación, es extraño. Como empresario, como profesor, no sé, hay que... Bueno, pero ejerce una cátedra institucional. Claro. Entonces, si yo, un día de ustedes, me confieren a mí o el rector la dignidad de dirigir una cátedra institucional de las asociaciones culturales de Elche, lo último que se me ocurre es participar en una. Para ser rector hay que ser catedrático universidad. No basta ser empresario, ni basta ser, ni siquiera profesor. Hay que ser lo justo. Está cuidado, se pudo presentar siempre. Este señor ha dicho una cosa y le voy a explicar por qué. Elche necesita lo que les he dicho, pero Orihuela necesita otras cosas. Y se lo voy a contar. Orihuela es una ciudad que históricamente está en el sur de la provincia. Cuatro siglos tenía universidad Orihuela, estaba ahí, ¿no? Y Orihuela siempre ha deseado pues, volver a tener lo que le quitaron hace siglos, y estamos de acuerdo, se lo dieron ya, y además tiene dos un campus en Desamparados, que es un campus agrícola que está en el campo que hace, y un campo en la ciudad. Bien. ¿Qué sucede? Que para los profesores y para los estudiantes es poco atractivo vivir en Orihuela. Lógicamente es más atractivo una ciudad como Elche, una ciudad como Alicante. Mil motivos, ¿verdad? No estoy hablando mal de Orihuela, es una ciudad magnífica, pero es difícil. No hemos conseguido poner titulaciones atractivas para que los estudiantes vayan. La campaña anterior yo dije, porque son las cifras que tenía, que estudiantes habían 150, que son los estudiantes que hay de grado. Titulaciones de ingenieros agrónomos y tecnología. Este señor, hace 8 años, era el decano. Eso es mentira porque hay 1000. Claro, hay 1000 si coges a todos los estudiantes de la escuela de idiomas y a todos los títulos propios, sí que hay 1000, pero hay 150. Bueno, si dije una incorrección, fue porque en esta universidad falta una cosa, se llama transparencia. Porque sobre los números no hay discusión. Si nosotros ahora pudiéramos entrar y decir ¿cuántos estudiantes hay en ingeniería industrial en Elche? Y pusiera 93, pues no discutiríamos. En mi universidad es el año que no existe. No saben ustedes, yo no sé ni voy a saber nunca, de los 14.000 estudiantes, ¿cuántos son del campus de Elche?
A mí me interesa saberlo, ¿saben por qué? Porque hay problemas de transporte. Yo necesito saber si hay 4.000 de Elche y 8.000 de Alicante, porque entonces justifica poner un autobús escolar que esté yendo y viniendo constantemente. Si hay 5 en Redomán, pues mire usted, la universidad no puede poner un autobús de Redomán a Elche. Tendrá que utilizar el público, tendrá que organizarse o coger un coche entero. No se consigue. Yo no sé qué presupuesto tiene la universidad. Y yo soy un candidato repetido. No lo sé. Tengo que entrar en internet y me aparece una hoja. ¿Ustedes conocen las cuentas del Gran Capital? Pues de eso sí lo sé. Las cuentas del Gran Capital sí las sé. Pero, claro, con las cuentas del Gran Capital, una persona no puede preparar un presupuesto. ¿Cuánto me puedo gastar en la sede de Elche? ¿Puedo comprar la palabra? ¿Puedo subir la oferta a la CAM de 400.000 euros más? Pues no podemos llegar. Pues tengo que buscar a un agente de la propiedad inmobiliaria a ver si algo. Necesito saber más cuentas. ¿Y por qué? Pues porque no es transparente. Porque ellos han tomado un criterio de que la universidad es suya. Y que, un coto. Pues usted ha visto que la idea que había hace una semana es que no hay elecciones. Sí. Van a haber elecciones. Y va a ganar el que saque un voto más que el otro. Y eso será por lo que quiere la comunidad. Y yo no voy a ponerme nervioso ni alterado porque este señor Digno o 800 más digan que no quieren debatir conmigo. Porque los que tienen que decidir eso son sus 14.000 y 15.000 hijos y nietos que tienen que votar. Si no hay debate, vendré aquí. Iré a Radio Elche, iré a la televisión, iré a las televisiones locales, cogeré un púlpito y pediré al alcalde que me deje poner ahí y dar una charla a Radio Elche. Y yo difundiré mi mensaje. Un mensaje que con 60 años, y como decía justo de pasar dos cánceres, es muy tranquilo. Yo vi un día, aquí hay una calle que se llama Carlos Pastor Antonio. No sé si sí. Yo me llamo así, yo me llamo así, ¿no? Mi máxima ilusión es que dentro de un tiempo, en alguna pequeña reseña histórica, ¿verdad? Mi nombre estuviera unido a esta universidad, que entonces era magnífica. Podría decirles que, che, qué pena que el rector sea de Alicante, ¿verdad? Bueno, estamos en España, es mucho peor que viva en Valencia el otro. ¿Vale? Yo vivo en Elche, vivo en Alicante porque no tengo recursos de andar mudándome de piso. Propuse hace mucho tiempo que el rector tuviera un pequeño apartamento para que pudiera mudarse aquí. Entonces, no vamos a entrar en detalle. Quiero poner en Orihuela veterinaria. Es una titulación que no está en las universidades públicas y que hay que irse o a Murcia o a la privada y cuesta 11.000 euros. Quiero poner aquí ingeniero aeroespacial, ingeniería de datos, bioinformática. Hoy me han hablado de inteligencia artificial. En San Juan quiero poner nutrición. Yo quiero que la universidad dé otro paso adelante y entiendo que estamos un poco dormidos y que la universidad no es mía. Yo soy su servidor. Y si el día 3 gano, estoy ahí o aquí y todos ustedes y quien sea va a tener mi despacho y mi número de teléfono a su disposición. Muchas gracias. Y ahora ya, preguntar o pregunten. Muy bien. Entonces, con permiso, señor presidente. No, no, nosotros no somos presidente de nadie. Somos únicamente coordinadores. José Antonio Sogor de la tertulia, José Antonio Sogor y yo. Y hoy, como invitado justo, y María Dolores, que es la casi la jefa, si se puede decir. Bueno, la que más secretaria. He preferido que justo, que es conocedor, tanto de vosotros como de mí, hablar ahora. Quería que era una diferencia primero que ustedes me conozcan. Ahora ya me conocéis un poco. ¿Eh? Sí. Lo has hecho muy bien, Carlos. Lo has hecho muy bien, te lo agradezco. Y yo no voy a hablar demasiado. Tampoco voy a decir que voy a ser breve. Voy a ser que la gente empieza a oír. Pero sí que dos cosas. La primera es que a Carlos lo conozco cuando, siendo yo vicerrector de internacionales y antes o después, no recuerdo, decano de la Facultad de Medicina, él fue como vicerrector de infraestructura el que reformó todo aquello y el que continuamente estaba también en el campus de San Juan de Alacant, arreglando todo aquello y con el que empaticé por ver cómo se volcaba él en la obra de la UMHE, en la obra de la universidad
y concretamente yo como decano de medicina en San Juan de Alacant, pues me alegraba de ver todo lo que estaba haciendo por ese campus que había estado un poquito abandonado en el sentido de su desarrollo, y viví esa etapa con Carlos, aparte de lo que aquí en el colegio, allí en la... Eso es más allá de, por el tanatorio. Sí, el donde estaba Carrús, bueno, pues, el colegio. Y Pepito era, ¿sabéis qué Pepito es? Pepito García, Pepito... Don José, el de Estructura 6. Don José tenía un apodo, pero no os acordáis de él. En todo caso, una etapa preciosa, la comisión gestora de la universidad, no había rector. Bien, no voy a entrar demasiado en esos temas. Mi postura ante el soslayo que ha hecho la Universidad de Elche de la población se resume en algunas críticas que he vertido en la prensa y en la radio, que continuaré haciendo mientras esté capacitado para defender, digamos, la sociedad a la que le debo todo. Algunos sabéis que yo llegué aquí de lejos, no me hablar de mí, pero en todo caso sí decir que Elche me recibió con los brazos abiertos, y yo me debo a esta ciudad donde pago mis impuestos municipales desde que llegué. No como la mayoría de los profesores de la Universidad de Elche, que llegan, dan las clases a mediodía, se van a comer a Alicante, ya, no hacen nada, comer ya, y pagan sus impuestos municipales en Alicante. Y las alpargatas no las compran en Elche, que somos alpargateros, piensan ellos. Aquí nada más que se pueden comprar alpargatas, se van a comprar alpargatas a Alicante. Dicho esto con sorna y con intención, sin sesgo alguno, sí que es verdad que la Universidad de Alicante no se ha metido en el cuerpo y alma de la ciudad, no ha cambiado el pensamiento de la ciudad. No está en los círculos intelectuales, no está en los círculos del pensamiento, aquí quizás también, podrían haber tres o cuatro más. Hay varios circuitos intelectuales y de pensamiento en Elche, y bueno, y por otra parte, más de 14.000 alumnos. Carlos hablaba de cifras, efectivamente, es que yo he intentado varias veces saberlo, quiero saber cuántos profesores hay aquí y no soy capaz, ni me lo dicen, y cuando intento a través de algún compañero que está más activo que yo, al menos en el campus de la Galia, pues no me lo dicen. Y si ven las cifras en internet y en Google y en todas las partes que hay, en la propia UMH, pues van desde 14.000 hasta 20.000 y te manejas, te dicen oficiales y no oficiales, y varían de un sitio a otro. Las informaciones que llegan de la universidad son informaciones que vienen enlatadas, en una lata. Es una lata que se hace en el campus de Elche, y en una lata la mandan vía Telaech, la mandan para la difusión de los cuatro campus, pero no es una televisión de la UMHE que viva la ciudad de Elche. ¿Habéis visto algo que viva la ciudad de Elche? Son todos que están ya previamente elaborados en la cocina de la universidad y que la prensa los reparte para mayor gloria de aquellos que creen que con eso es suficiente. Terminando con ese aspecto, no, la universidad ha fallado en su deuda moral, en su deuda moral con nuestra ciudad. Sabéis que el ayuntamiento, contaba Carlos su relación con el entonces alcalde Diego, pues endeudó con 43 millones, que aún no se han devuelto todavía. Es la única universidad española que ha pagado sus campus. Tuvo que expropiar y se enfadaron muchos propietarios con razón porque le quitaban. Aunque luego se les pagó, pero se enfadaban porque se lo quitaban la forma. La ciudad. Y bueno, luego tardaron muchos años, tuvieron que ir a juicio para cobrar. Todo con un gran esfuerzo. La Universidad Miguel Hernández de Elche es una gran universidad. Me siento satisfecho con nuestra universidad. Podía tener más cosas, pero no estoy satisfecho con la política académica. Política académica. Igual que hay una política deportiva del Elche Club de Fútbol, también hay una política académica. Y la política académica ha sido soslayar el Elche, ha sido UMH, como decía Carlos, me ha alegrado muchísimo, que UMH, pero todos decís UMH, no lo digáis, por favor, decir que Universidad Miguel Hernández de Elche o UMHE, porque es así. Es más, yo creo que, no sé si será posible, pero
yo sigo trabajando con vosotros y con todos. Vamos a intentar que una ley de rango superior, como es la ley de creación que tú has mencionado, se reconozca, que se debe respetar, y no se puede quitarle la E sin más, y por tanto habrá que ir a juicio, demandar judicialmente para que la universidad reforme sus estatutos y le ponga la E que le han hecho caer. Lo de la sede es otra cosa muy importante, y eso está por ahí. Pero si imagináis esos 14.000 o 18.000 estudiantes que todos los años se gradúan por la Universidad Miguel Hernández de Elche con un título que dice graduado por esta Universidad de Elche en Medicina, en Derecho, en lo que sea, y nunca han pisado la glorieta. Señores, señoras, es que es verdad, es que es verdad. Yo me emociono porque, claro, es que, bueno, aún me queda todavía energía, pero por favor, señores, pero es que no se puede hacer algo para evitar que la línea férrea que soterró Vicente Quiles en su día haya emergido de nuevo y esté evitando que los estudiantes y profesores de allí vengan aquí a comprar alpargatas. Insisto, alpargatas, a cosa hecha lo digo, porque Elche tiene hoy una cantidad de productos y de ofertas para, y también de diversión. Y claro, meterse en el campus de Alto ya, en Torrellano, en el parque empresarial de Torrellano, diciendo que sí, que están ahí, oigame usted, pero si Elche siempre ha sido empresarial, desde que empezamos con la pargata hasta hoy lo que se está haciendo. Pero oiga, eso no es lo que queremos, queremos que se meta usted aquí dentro, dentro del alma de la ciudad, y me la cambie, y que dentro de 8 años el alcalde sea un catedrático de física. ¿O no? O 20 años. Pero así, si llegan enriadas en tren, autobús y coches, y cuando terminan antes de comer se van a comer a sus casitas en Alacant, y cuando llega un catedrático nuevo, firma, toma posesión y se va corriendo a alquilar y comprar una casa en Alicante. También nosotros tenemos que hacer cosas, los de Elche. Y termino ya diciendo que este drama, este es un drama, lo de los 14.000 estudiantes que son graduados y que nunca han pisado la glorieta, no digo la teulera. Si veis que era la glorieta. ¿Eh? Y lo digo, entonces, sí, imagínense, por favor. Entonces, terminando con todo esto, con la sede y ya lo ha comentado Carlos, quería decir como segunda parte, Carlos ha dignificado la universidad. No sé si Carlos Pastor va a salir o no. Yo le apoyo. Nosotros no podemos votar porque la universidad es autónoma, como él recuerda, es autónoma, pero sí que nosotros podemos hacernos eco de sus palabras, y por eso es bueno escucharlo y es bueno trasladarlo y difundirlo, porque ya nada será igual después de estas elecciones. Aunque gane uno o gane el otro, Carlos Pastor está diciendo todo lo que yo digo y lo que vosotros y el pueblo decís, ¿o no? Lo que ha dicho, vamos, totalmente de acuerdo. Es más, algunas cosas nuevas todavía nos han indicado. Efectivamente, si tú fueras elegido rector, ojalá, seguro que la situación cambiaría y ese espíritu que necesita la ciudad lo obtendría. Mientras tanto, no me voy a repetir todas las cosas que tú has dicho y que he señalado aquí. Tienes razón en todo. Tú has dignificado a la universidad en el sentido de que se iba a una situación de no elección. Con un solo candidato no se vota. Un candidato preparado por la nomenclatura, ¿os acordáis de la nomenclatura de la Unión Soviética? Sí. El aparato. Un único candidato del aparato. Hombre, para que se hagan ustedes una idea de la diferencia entre Lavín y Goliat, ¿no? ¿Saben ustedes lo que me ha enseñado la Junta Electoral para la campaña electoral? De una institución que va a gastarse en 4 años 500 millones de pesetas. 1.500 euros. ¿A ti 1.500? ¿Y al otro? Pues el otro no tiene necesidad, tiene a todos los paraguas. Es decir, yo voy solo. Tengo 1.500 euros. 1.500 euros es lo que cuesta hacer la fotocopia de 4 cosas. Sale en mi bolsillo, claro, obviamente, ¿no? Pero no es así la universidad, pero es que no es en ningún sitio. Es que no es que yo esté dignificando. Es que la propia universidad insulta a Elche. Sí. Sí, no tenían que haber dos candidatos, tenían que haber
5 candidatos. Ah, claro. Tenía que haber uno que todavía quiera más ir hacia atrás y que quitar el Elche y poner la Universidad de Valladolid. Bah, tenía que haber una persona como yo que es más bien moderada y alguien que quisiera el cambio rápido y total, ¿verdad? Y hacer una segunda vuelta y después uniones, ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy en día. Estamos a punto de elegir, ¿verdad? Entre 6 partidos políticos. Claro. 6. No sabemos ni quién va a ser el alcalde de Elche, ni quién va a ser el presidente de Italia, el presidente del gobierno. Pero estamos entre 6, cada uno de ustedes, va a coger su voto, ¿no? Si estuviéramos todavía eligiendo entre 2, estaríamos diciendo, pues no es lo mismo, ¿no? Por favor, de verdad, transmitidme, opinar que yo pueda enriquecerme de vosotros, porque yo no vivo en Elche. He vivido desde el 97 al 2002 porque estaba aquí todos los días. Llegaba a las 5 de la mañana y me iba a las 3 de la mañana. He dormido en los hoteles de Elche porque ya llegaba tan rendido que tenía que coger una habitación. No se puede. Tampoco iba a dormir en el sofá. Enriquecerme. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahora van a empezar los compañeros quienes quieran, lo vais indicando. Solamente antes de introducir, dos cosas que se me ocurren. Una es, ¿cómo funciona, por un lado, el sistema de votación? ¿No? Que no lo conocemos y parece que es un poco extraño. A veces dicen que sí, qué porcentaje, sí, alumnos, yo, tal. Transparente. Me ha costado 6.000 euros en los tribunales perder muchos juicios. Primero, para entender ustedes que del 100% de los votantes, el 50% vota durante la campaña electoral. Es decir, que yo el día 25 a las 9 de la mañana empiezo la campaña de pedir el voto y la gente está votando. ¿Verdad que no parece? En una votación en la que yo no puedo tener interventores. Lo recurrido a los tribunales, pues parece que no tengo razón y ya está. Estas son las. Sea cual sea el resultado, yo lo voy a aceptar. Punto. La democracia es eso. Excepto ya cuando una cosa es escandalosa. Pero el 100% de los votos queda repartido. Los 14.000 estudiantes, o los que voten, que pueden ser 50, tienen el 9%. El 9%, el total de los. Del 100% de votos. El total del 100% de la parte. Votantes. Usted imagínese. Todos tenemos el 9% alumnos. Usted imagínese que votan 100. 60 me votan a mí y 40 votan al otro candidato. Pues el 9% se divide. 5,4% y el otro. Correcto, correcto. Ya tengo un 5. Muy bien. ¿Y el resto? Todo el personal de administración, es decir, todos los trabajadores que no somos profesores. Sí. Otro 9%. Otro 9% los trabajadores. 18. No, perdón, 18. Los estudiantes, el 17. El 17, estudiantes. 17. Bien, estudiantes 17. El PAS, llamamos personal de administración y servicios, el 9. El 9, personal de servicio. Los catedráticos y titulares, como justo yo, el 51. Vayamos, el 26. El 26 y el 51, docentes, ¿no? No, docentes son el. Si quieres te digo, docentes son aproximadamente 75%. El 75% los propios docentes. De todo tipo. De todo tipo. Lo que pasa es que el 51 somos 384 titulares. 384 los que tienen categoría o calificación de catedrático titular. O sea que la proporción. Funcionarios. La proporción mayor es. Los profesores de alta cualificación. Como ha sido justo, como ha sido. Ya, bien. La alta cualificación que tiene más. Que es un 51%. Hasta el 70% con el resto de profesores. Son profesores doctores acreditados. También. Hay como unos 100. 71. El 12. Y 600 asociados médicos, asociados, abogados, personas que trabajan unas horitas, el 9. El 9. Y estudiantes de 9. Y ya nos llega, sí, o sea que hay más o menos un poquito por la parte de alumnos y por la parte de sí, nada relacionado con familiares de estudiantes, no, es internamente todo ahí. Correcto, vale, pues ya eso es muy importante porque creo que casi nadie lo sabíamos. Estará bien o estará mal, se pedirá de alguna forma, pero es importante porque es muy raro, muy complejo, ¿no? Las primeras elecciones gané en votos en más de 500. En votos. En un sistema democrático político yo habría sido rector. Ya, votos totales, claro. Es diferente, porque es diferente, los votos después se computan al porcentaje que tiene asignado que cuentan cada grupo, ¿no? ¿Puedo hacerme una pregunta? Sí, por favor.
Entonces, si todas las personas que tienen su rango, su categoría, votaron todas iguales, tienen, le quitamos uno. Eso es. O sea, si... Eso. Si yo consiguiera los 380 votos, no hace falta, no hace falta más. Eso es imposible, no debe ser. Ya, pero bueno, es raro, es raro. Es como acertar, acertar los euromillones. Es casi más difícil. No, porque en general hay, siempre cuando llevamos muchos años, hay contrapoderes. ¿Eh? Si yo, por ejemplo, que eso no lo he dicho, pero yo quiero quitar ese contrapoder. Quiero luchar o por el cielo o por el cielo. Voy, yo. Y voy a elegir. Esta persona que viene aquí, que ha ido a contarle a los compañeros de candidatura, esos, que se los va a contar, si son buenos y lo van, contaré con ellos. Con este señor, si es bueno, contaré con ellos. Porque da igual lo que opine, es qué hace por la universidad. Ahí. Si a mí me da igual que me caiga bien o mal, yo no lo conozco. Pero si yo fuera rector, pediría informes, va, pues esta persona hace un trabajo magnífico. Sí, ya, al contrario. Pero tienes razón. Si los 384 titulares y candidatos votan a mi favor, el 51% ya hemos acabado. ¿Eh? Lo dice la ley orgánica. Es decir, la ley orgánica dice que es obligatorio que de los funcionarios de carrera al menos tengan el 51%. Aquí, por ejemplo, en Alicante, los estudiantes tienen más, tienen un 20%. Yo lo llevo en el programa. ¿De Alicante más? Sí, tienen un 20%. Disculpe, una segunda pregunta y ahora, sí, compañeros. Sí. Quizá en la forma de usted explicar la forma de que considera que llevaría el rectorado, puede dar la impresión de que no cuenta en principio con un equipo, con lo que de alguna forma eso parece que suma o no suma también, y la forma de dirigirlo, o sí. Si es una forma, usted ha criticado la forma colegial. Y usted ha entendido, usted ha explicado que cuando usted actúa, pues actúa porque lo tiene más claro. Eso se tiene dos lecturas. Por un lado, si tiene o no tiene usted equipo, más o menos cualificado o tal. 12 vicerrectores. Y por otro lado, la forma, ¿no? 12 vicerrectores mejores que los que han habido en la universidad en los últimos años. Y los que van a ver, los tengo el primer día que me presento. Pero no los presentantes, la otra candidatura sí quizá, sí, o no. Claro que sí, claro que los va a presentar todos, y los del segundo nivel que no va a presentar, y los del tercer nivel, y todas las cartas. Pero ahora mismo nadie va a presentar el resto del equipo. Él lo va a presentar todo. Él ahora, él va en conjunto, él presenta él y su equipo. Yo, todos los míos están conmigo y yo voy a ganar. Y todos esos son votos. Y usted no presenta en estos momentos ningún equipo. No. Esa es una diferencia. Podría hacerlo, tengo libertad. Pero no, yo cada vez que hablo con un compañero de esos 380, le digo qué es lo que yo quiero hacer. Mira, yo estoy con el otro. Buenos días, pero si gano, cuento contigo, porque tú eres bueno. Claro, te vale, vale. O le gusta mi idea y digo, te voy a enviar el programa para que me enriquezcas. Oye, pero yo, es que tengo mucho trabajo, yo, por eso le respondo. Normalmente los buenos tienen mucha investigación, mucha docencia, muchos viajes, hay que forzarlos. Entonces, si tú llevas un equipo en campaña, no es un equipo, es una estrategia electoral. No. Y yo ya lo he hecho dos veces. Y yo, llevando mejor equipo que Jesús Tadeo, no he ganado. ¿Por qué? Pues porque no es una cuestión. Y perdón, es un desgaste también propio de los propios catedráticos que se presentan, claro, si después no sale la candidatura. Ejemplo, ¿no? Podría no decir, imagínate que Justo ha decidido no repetir de vicerrector de internacional. Uno Justo de 60 años, ¿verdad? Justo se retira, ya está contadero. Y yo el día 4 de abril, siendo rector, digo, Justo, vente aquí que vamos a comernos ahí una cosa en costa, ¿eh? Y yo a Justo, en esa comida, yo le convenzo de que Justo se reintegre. A lo mejor no es como vicerrector de internacionales, sino es como vicerrector de enseñanzas clínicas. ¿Comprendes? Mientras que ahora él o yo somos meritorios a rector. Eso se llama vender la piel del oso antes de cazarla. Correcto. Por motivos estructurales. Y como yo lo he hecho dos veces y sé que no va bien, y lo sé porque este equipo ha fallado, correcto, y los buenos que habían, los tres, se han ido, no repiten, y eran los buenos, entonces yo sé los nombres de los que vienen. Yo podría poner, no quiero citar nombres, pero para que se haga usted una idea. El vicerrector de investigación de la universidad es una persona que trabaja más que el rector. Porque es, la investigación es brutal, hay que viajar, hay que moverse, ¿no?
Yo sé, no le voy a decir el nombre, el que lleva el otro equipo porque me lo ha dicho él. Es un médico de salud que pasa consulta todos los días. Que además da clases. Yeah. Entonces, usted comprende que esa persona que es muy válida, pero no puedo dejar la consulta. Un médico, si deja la consulta, tiene el trabajo. Tiene que dejar la consulta. ¿Usted cree? No. No. ¿Qué sucede? Pues que si tú haces cálculos y dices, hombre, esos son 32 votos, pues como adelante, yo voy a ganar. Yo no voy a ganar. Yo quiero ser el rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche si la comunidad universitaria quiere cambiar la universidad a mejor. Si no quieren, prefiero que sea otro también. Tengo mucho trabajo, muchas cosas. Y he aprendido que es una mala política. Yo esta mañana he hablado con tres catedráticos de la universidad, del campus de Elche, todos ellos viven aquí, y nada más que hubiera tenido que decirles, envíame el currículum y la foto. Pues eso ayer pasó en San Juan con dos, y mañana pasará en Altea. No. El día 4... hablamos y ponemos nombres encima de la mesa y Don Carlos, por mí la última pregunta. ¿Cuáles son las dos o tres propuestas más importantes para vincular la ciudad con la UMH? Partamos un ejemplo. Primero, claro. Las personas que estén ahí en esa sede y en las cátedras institucionales tienen que ser personas excelentes, totalmente aceptadas por la sociedad ilicitana y con unas acreditaciones excelentes. Bueno, la sociedad ilicitana no puede hacer nada que no venga ya la sociedad propuesto, decidido por la propia rector, que es el que nombra rectora a todos los cátedros institucionales, puede hacer lo que quiera. Consultaré con el casino, con todas las sociedades que existen. Y como no tengo esos puestos vacíos, y hablaba de este compañero que ha venido, pues la cátedra de la Dama de Elche, habrá que cogerse los estatutos, que es lo que hace, supongo que dignificar la figura de la Dama de Elche, procurar. Si esta persona hace bien su trabajo, vemos lo que ha hecho en los 4 años, y la sociedad lo quiere, lo nombraré. Y si no, encontraremos a un catedrático de instituto que es el que más sabe de la Dama de Elche y tal, tal, pues pondremos a ese. Porque yo puedo poner a quien crea. Y yo creo que tienen que estar. Es decir, yo no tengo que defender el PAN o la cátedra de nadie. Claro, si yo cogiera ahora como jefe de campaña, ¿quién lleva a mi jefe de campaña? Pues un experto en comunicación que me dice cómo tengo que decir las cosas para poderlas transmitir. Pero yo no he cogido un catedrático aún porque me parece un insulto. Correcto. Y don Carlos, ¿y algunas ideas propias suyas de las que usted... Las ideas propias son... Sobre la ciudad... La ciudad tiene... Vamos a ver... Justo lo he dicho. La universidad ha cambiado a Elche. Ha cambiado a Elche. Ha cambiado, ya se lo digo yo. Porque yo vine aquí en el año 95 y hoy Elche no es igual. Cambió la Universidad de Alicante, Alicante muchísimo, a pesar de que está lejos. Aquí lo que pasa es que la ha cambiado poco. Por ejemplo, es insuficiente. Mire usted, le voy a poner de qué fácil se puede cambiar la universidad. Yo supongo que en Elche habrán gente que tiene pisos para alquilar. Claro. ¿No le parece a usted que en el campus de Elche, en los días de matrícula, debían de estar todas las agencias con un stand, agencia Pérez, agencia Martínez, con un cierto control por parte del rectorado? Aquí no me pongas pisos, yo te enviaré a alguien y el piso que oferta lo tengo que ver. Mañana se ve el piso a tal hora para facilitar. No encuentran. Claro, porque un estudiante que viene a buscar un piso, pues no sabe dónde hay la agencia. Ahí hay un sistema, han puesto alguna cosita por internet. Yo estoy seguro que las agencias del CE no tienen ningún problema. Segundo, no puedo tener enfadados a las 20 academias de idioma del CE. Tienen que estar contentos. De hecho, dele usted la vuelta. Si tenemos que dar cursos de idioma, que sean las academias del CE las que den los cursos de idioma en la universidad. Ellos hacen su trabajo, ganan su dinero y me dan un servicio. Por ejemplo, lo que, para que entienda usted lo que no hay que hacer, venir a las fiestas, no. Y al final el rector solo tiene que venir al Misteri y a Lita Papá, no. Eso yo, aunque no vive en Elche, he venido toda la vida. Me encanta la Lita Papá porque me agarra la pólvora y me gusta. El Misteri pasó mucho calor. He estado alguna vez y pasó mucho calor. Lo he visto con Emilio Cano. Pero lo suyo. Más cosas. Por ejemplo, como bien ha dicho justo,
ahí hay un parque industrial, hay un pequeño parque científico, ¿no? Ese que está funcionando bien. Un poquito más.